Hola, ¿qué tal a todos amigos, amigas, chicos, chicas de YouTube? Aquí estamos con un nuevo video y hoy les enseño. Haré a Rayo McQueen y el control remoto. Comencemos aquí. ¿Quién quiere que les enseñe primero, Rayo McQueen o el control remoto? Bueno, les enseñaré a Rayo McQueen. Aquí está Rayo McQueen. Está bien detallado del color de las estampas, de las llantas y también de abajo. Aquí puedes usar un desarmador. Quitarle el tornillo y quitarle la tapa y ponerle pilas que yo había puesto. Aquí tiene un interruptor de prendido y apagado. Perdón si no se ve tanto por el flash que tiene la cámara. Pero no importa. Ahorita le pondré prendido. Ahorita les enseño cómo funciona con el control remoto. Bueno, este me gustó mucho. Ahora vamos con el control. Aquí está el control. Está bien detallado del color de las estampas. Y la antena es muy grande. Les recomiendo que no la doblen, ya que si la doblan ya no va a funcionar. Bueno, aquí abajo, si usas un desarmador, le quitas el tornillo y la tapa. También le pones pilas, que ya está. Bien, le puse pilas. Miren. Este es para mover a Rayo McQueen. Miren, si lo hacemos para adelante, va de reversa. Si lo hacemos para atrás, va adelante. Bueno, ahora sí, vamos a ponerle modo prendido. On significa prendido y off, apagado. Así se dicen las palabras en inglés. Bueno, ahora lo pondremos en el suelo. Y ahora les enseñaré cómo funciona. Miren qué pasa si le damos hacia el delante. Va de reversa. Y miren qué pasa si va hacia atrás. Va de delante. Es divertido en realidad. Es di muy divertido. Es divertido este juguete. Bien, ya vieron cómo funciona. Esperen. Déjenme agarrar a Rayo McQueen. Ya, ahora ya lo vamos a apagar. Si se queda prendido, se le va a acabar la pila. Les puse las pilas de Duracell, ya que aguantan más. Y les enseñaré la caja donde vino Rayo McQueen y el control remoto. Esperen unos minutos. Bien, ya volví. Ahora les enseñaré la caja donde vinieron. Aquí está la caja en donde vinieron. Aquí venía Rayo McQueen y aquí el control remoto. Les enseñaré la caja. Ahí dice Cars 3 Disney Pixar. Ahí dice nuevos personajes para coleccionar. Perdón, es que se me traba la lengua. Enfoca un poco. ¿Vieron? Enfoca un poco. Y aquí dice que no enfoca bien por el flash. Ahí dice Star es serie radio control de función básica. Este está recomendado para menores de 4 años. Y aquí arriba dice que se ve que enfoca también un poco. Ahí dice velocidad y rapidez. Vida reacción. Aquí también arriba dice el doble de car. Y como pueden ver, aquí quité una estampa que este Coppel, que este lo, este juguete lo compré el Coppel. Aquí se abría y como pueden ver, le puse cinta. Y no le he tirado la basura ya que me gusta la caja. Aquí también dice Disney Pixar Car 3. Y aquí podemos ver personajes para coleccionar. Aquí tenemos a Rayo McQueen, a Cruz Ramírez, a Jackson Storr, otro Rayo McQueen, y a Mate y el control que está aquí. Ahí se aquí está el dibujo de McQueen que dice direcciones de reversa hacia arriba y de
adelante ahí dice dos direcciones. Y tienen, y también tienen, aquí está la caja donde vino. Ay, y les iba a decir que también tiene instrucciones. Esperen unos minutos. Aquí están las instrucciones, aquí están los personajes para coleccionar. Aquí está el paso 1, es quitarle la tapa. El paso 2 es ponerle pilas y volver a ponerle la tapa. El 3 es ponerle, es quitarle la tapa a este y ponerle pilas. El 4 es volverle esto hacia atrás o hacia adelante. Estas son las instrucciones. Y les diré algo que no deben hacer. Aquí está de la batería. Y les recomiendo que nunca lo pongan en la calle, ya que si lo ponen, los coches van a atropellar el juguete. Y aquí hay mejores juguetes en tu casa. Y como pueden ver, tampoco hay que ponerlo en el sol, ya que se haría feo. Esto no lo tiene que hacer. Ah, y también este Toy Plus, que también se me olvidó enseñar en la caja. Aquí dice Toy Plus. Y como pueden ver, no es recomendado para menores de 3 años. Ya les enseñé la caja y las instrucciones. Ya está. Los coches, el coche y el control remoto. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse y dale like y comparten el video con sus amigos. Bueno, nos vemos en el próximo video. Así que adiós.